hola, bienvenidos una vez más a este miércoles de Enciéndete con Irma Serrano. Hoy venimos como la tigresa, sí señor, nos pusimos un tercer ojo por aquello de las energías, de la luz. Siempre lo trae, ¿no? No, el otro es el ojete, este es el tercer ojo. Entonces, bienvenidos a todos los que están llegando, los invito a compartir en sus grupos, en su muro, en su biografía, en todo, todo, donde quieran, vamos a compartir. Miren, yo también estoy ayudando aquí a compartir muy suave, porque el día de hoy tenemos un tema que causa cosquillas, irritación, que causa muchas cosas, y no solo a mí. Creo que a todo mundo, todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de discriminación. Y hoy vamos a hablar de la discriminación. Antes de extendernos así bien bonito del tema de la discriminación, me gustaría hacerles la invitación para este sábado 13 de abril a la conferencia, plática, convivencia, como gustes llamarla, que se llama Soy VIH y esta es mi historia. Esta conferencia es impartida por un servidor, impartida por mí, en punto de las 4 de la tarde en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ubicados en la avenida Zarco y 24. Recuerda que la entrada es libre y gratuita. Y ahí nos vemos en esta plática, en un viaje de emociones, un viaje. Yo te invito a descubrir todo lo que es el VIH, a todo lo que una persona con VIH. Nos trabamos. ¿Sí, verdad? No. Está la imagen. Ah, sí, es que veo me hacen señas allá. ¿Quién te hace señas, Lalo? Sí, el jovenazo de cabina. Me dice, ¿qué onda? ¿Cuánto cobras? Y pues, ahorita, espérate. ¿Que no está viendo que es gratis? Es gratis, y la conferencia también, apa. Entonces, bueno, te invito a esta conferencia. Acuérdate que es el sábado 13 de abril, en punto de las 4 de la tarde. Vamos a vive junto conmigo todo este viaje de emociones, altas, bajas, todo lo que vive una persona con VIH, en este caso yo. Vamos a quitarnos el tabú y los estigmas que este padecimiento lleva consigo. Pues ahora les doy la bienvenida a todos ustedes. Ya vi que está Gabriela Ledesma, Judith Barrera, Judith Peinado, Susana Hernández. Dice Judith, hola, qué fashion, amigui, muchas gracias. Me esforcé mucho. No tenía barba, la extraño, entonces me la tuve que poner con diamantina. Negra, porque no encontré rosa que hiciera a juego con el cabello, pero pues ya traigo rosa, rojo, playera, roja las botas, pues la barbita negra. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es el tema del día de hoy, la discriminación. ¿Quién no ha sufrido discriminación? Considero que gran parte de la población del mundo mundial, del estado estatal y de la nación nacional, hemos sufrido algún tipo de discriminación, ya sea laboral, social, religiosa, porque también hay discriminación religiosa, o bien personas que tienen algún tipo de discapacidad, o personas que somos diferentes. Creo que somos las que más sufrimos la discriminación, ya sea por cómo vistes, por cómo eres, por cómo te expresas, por tu discapacidad. Todos sufrimos esta discriminación, todos con su hashtag discriminación. Saludos, dice Susana Hernández, Chio Montoya ya llegó, gracias a todos por estar aquí. Pues bueno, te comentaba acerca de la discriminación. Hoy en día es algo que está muy, muy latente, que es algo que marca la sociedad, que es como un estilo de vida el discriminar a una persona por su condición socioeconómica, por sus preferencias sexuales, por su manera de ser, pensar y o actuar,
o bien por una discriminación, también como te decía, por creencias religiosas o ideologías políticas. Estamos tan acostumbrados a juzgar y señalar, y muy pocas somos las personas, y digo somos porque me considero una persona que respeta lo diferente, que respeta algo que no le parece, simplemente no me parece, no me gusta, me callo, me reservo mi opinión, y la vida sigue. No hay que enclocharse, no hay que discriminar. Se siente muy feo el ser una persona discriminada, en mi caso por mis preferencias sexuales. El señalamiento de las personas, ahora que traigo el cabello rosa, que tengo mi cabello rosa, creo que la gente no está acostumbrada, y más que acostumbrada, no sabe respetar lo diferente, respetar a alguien que tiene la libertad de expresarse tal cual, ya sea con su vestimenta, con su manera de pensar, con su manera de conducirse ante la sociedad. Es muy importante que desde pequeños se les inculque, tú que tienes hijos, a tus hijos el respeto a la diversidad, y no solo a la diversidad sexual, sino a la diversidad, a todo lo que engloba la diversidad. Todos somos un abanico de colores en esta vida, en este plano. Todos somos diferentes, tenemos nuestra propia esencia, nuestro propio estilo. Es algo que ya traemos desde nacimiento. Y por cuestiones sociales, la gran mayoría de las personas pues tienen esta cultura, se podría decir, esta cultura de decir, bueno, tú eres de dinero, júntate con pura gente de dinero. Tú eres una persona fitness, no te juntes con las personas con obesidad. Tú eres una persona heterosexual, no apoyes y no convivas con un homosexual. Tú eres una persona alta, tus amistades deben de ser altas. No hay que hacer menos a nadie. Todos somos, a fin de cuentas, todo lo que nos hace iguales es que somos exactamente diferentes. Y es algo con lo que nadie nos enseña a vivir, sino es hasta que te pasa una situación que empiezas a ver las maneras, mira qué estúpido, mi tercer ojo me falla, muchachos, que empiezas a ver las cosas diferentes. Aquí dice Judith, si a los niños los enseñamos a respetar, lo más seguro es que serán unos adultos libres de prejuicios y sin juzgar. Así es, Judith, recuerden que los prejuicios, veo una luz maravillosa. Regreso. Los prejuicios son algo que debe de quedar en el pasado. Debemos de olvidarnos de los prejuicios, debemos de olvidarnos de que si tú piensas de una manera, no debes de obligar a nadie a pensar de una manera. En el caso de las personas que son muy religiosas, que también sufren discriminación en su entorno social, de que ahí viene la mojigata, ahí esta que no se maquilla, ahí esta que la falda larga, que come santos y cagadiablos. Y te digo esta frase porque todo mundo la hemos aplicado. Ay, sí, ahí van cayéndose de hocico a la iglesia y nada más salen y empiezan a sacarle la garra a la demás gente. Todos, absolutamente todos, hablamos de todos. No me puedes decir tú, yo no hablo de nadie. Todos hablamos de alguien, para bien o para mal. Yo simplemente soy de las personas que si no, leí un comentario, pero ahorita acá, desataré. Sí, que si no, desapendeje, se rumple. Que si no voy a hablar bien de ti, simplemente no hablo. ¿Sí me explico? Igual, si alguien está hablando mal de ti, pues voy a hacer lo posible por tratar de defenderte. ¿Por qué? Porque es mi manera de ser. Lamentablemente no todos somos de esta manera. Dice Chio Montoya, discriminación al novio de tu fan número uno, le prohibieron andar con ella o acercarse a la casa por no ser cristiana. ¡Ah, caray! ¿Qué clase de pendejada es esa? Digo, el amor en este caso, bueno, no conoce religión, situación económica, cualquiera de estas situaciones. Eso está mal. Digo, ¿cómo no van a acercarle o darle la oportunidad a una persona que está enamorada para que pueda tener su relación y que el amor sea fructífero y evolucione y tengan hijos y todo lo que conlleva el enamoramiento, simplemente por no ser de la misma religión? Considero que es algo muy absurdo. Chio, dile al novio de Devani
Ay, me fui. Que luchen, que si es su deseo el estar juntos, que luchen. Que no se dejen llevar por lo que diga la sociedad. Nadie debemos de hacerlos. Todos debemos de ser seres libres, de defender nuestras ideologías, de defender nuestra manera de ser y sobre todo de tratar de sobresalir. Vamos a, les recuerdo que todos somos seres de luz y tenemos que mantenernos encendidos. No por lo que te diga la sociedad. ¿Eh? No, no chillo porque... No, y si chillo no pasa nada, mi maquillaje es a prueba de agua. De los mejores que hay en la industria de la cosmetología, sin pruebas de animales. Así es. ¿Qué? Hay que comprar buenos productos que no sean en pruebas de animales. Entonces, no discriminemos. Digo, yo en mi caso he sufrido discriminación por ser como soy. Y no es nada agradable. Llega un momento en tu vida en que te sientes frustrado, te sientes atado de pies y manos y realmente consideras el cambiar tu manera de ser, pensar, actuar, el cambiar, ¿por qué no?, de ciudad. Hay personas que llegan hasta el suicidio por un acto discriminativo. Leía hoy en la mañana el caso de las personas de la comunidad LGBT, me parece que de Guadalajara, que fueron agredidas por unos cabrones. Esto realmente me indigna demasiado. Unas personas que estaban esperando su Uber y pasaron unos fulanos en una camioneta y les vamos a partir su madre, pinches jotos. Entonces la reacción de uno de ellos fue regresarles una mentada de madre. La camioneta de los fulanos avanzó. No puede ser error. No considero yo que sea error. Sí, se engancha uno. ¿Por qué? Porque no puedes ir por la vida escuchando insultos o escuchando agresiones por ser como eres. ¿Sí me explico? Claro. Si no marcas tú un alto en un momento a la sociedad o a la persona que te discrimina, lo va a seguir haciendo y cada vez va a ser peor hasta que te lleve al punto de decir no vale nada la vida no vale nada, dijo José Alfredo. Mira, pues... Y entonces, estas personas fueron gravemente heridas, les pusieron la golpiza de sus vidas. Hay fotos en las redes sociales donde están golpeados, creo que una persona tiene lesiones cerebrales por la golpiza que estos tipos realizaron. Mas, sin embargo, las autoridades no hacen absolutamente nada. Y no lo hacen porque la mayoría de la comunidad LGBT nos ven como una minoría. Y como decía Carla Arvizu en una ocasión que estuvo aquí, no somos ciudadanos de segunda. Todos debemos de ser respetados independientemente de lo que seamos, de lo que tengamos y de cómo vistamos. Nadie debe de pasar por la vida haciéndote, señalándote. Quitémonos esos prejuicios pendejos, esos prejuicios que todos tenemos, porque todos tenemos alguna clase de prejuicio. Y no está bien, no está bien porque ni somos ni dejamos ser. La gran mayoría de estas personas que discriminan, que señalan, que condenan, son personas que se sienten superiores a los demás, son personas que tienen de cierta manera algún trauma, algún daño psicológico, son personas que no son felices con ellos mismos, que no se sienten realizados con lo que tienen, con lo que son, que no se aman, no se valoran, no se respetan a sí mismos y sacan su frustración a través de agresiones verbales. Que agresiones verbales poco a poco te pueden llevar a agresiones físicas y no está bien, no es correcto. Pero en todos nosotros, como personas adultas, está a ser buenas personas, a ser buenos ciudadanos. Recordemos que los niños son el futuro de México y qué lamentable es que en las escuelas también se ve la discriminación por el niño gordito, por el niño prietito, por la niña que desde chiquita tiene inclinaciones diferentes o el niño que se ve amanerado. Y no viene solamente de los niños, también de los padres de estos niños. Mi hijo, no te juntes con él, mi hijo, no te juntes con ella. Los niños con los niños, las niñas con las niñas.
Yo crecí con esa, no con esa idea, pero sí escuchando a los adultos decir, los niños con los niños, las niñas con las niñas, si te comes un chicle se te van a caer los calzones, nada más las pirujas mastican el chicle de esa manera. Y hoy hasta la fecha mis calzones están puestos y mastico el chicle y no parezco piruja, que me comporte como una es diferente. Pero ahí es donde hay un acto discriminatorio. O sea, el hecho de consumir un chicle, el hecho de ponerte una minifalda, el hecho de lucir un escote, no quiere decir que seas una prostituta, no quiere decir que busques que alguien te viole, que alguien te agreda, que alguien te haga un piropo desagradable en la calle. Simplemente es tu gusto. Si a la gente no le gusta, optemos por callar y seguir nuestro camino. No hay que discriminar a nadie por sus ideologías religiosas, por sus ideas políticas, que hoy en día se da mucho ahora con lo del cambio de gobierno que estuvo Andrés Manuel y los demás que estuvieron que los demás candidatos que estuvieron para la presidencia de la República se veían en las redes sociales como los denominados chairos atacaban a los del PRI, los del PRI atacaban a los del PAN, y a fin de cuentas es la misma gata nada más que revolcada, ¿o no? Pero esto no es un Estoy programa de WhatsAppeando. política, esto no es No, no, no es de política. política. Dice Isa Orona, hashtag discriminación, si aprendiéramos a respetar la vida ajena no habría discriminación. Mi mami siempre decía, si no te afecta no te metas. Con esto se refería, por ejemplo, el cabello es de tal persona, a ti no te afecta, pero también decía, no hay que ser intolerantes al dolor ajeno, si a ti también te lastima, a mí también. Esto es más bien lo que dice tu mami Isa Orona, es como una cuestión de empatía. Si todos educamos valores en casa, y te lo digo porque lo he visto que dicen, es que los maestros no educan a los niños. No, señora, no, señor. Los maestros están para dar una formación académica, y que te quede bien claro, es una formación académica para el futuro de tu hijo. Ay. Perdón. Los valores son en casa. Si tú te vale madre la vida, te vale madre tu hijo, estás con el celular y oye, mi hijo, que en vez de premiarlo, de darle un dispositivo móvil, de darle una tablet, de comprarle el videojuego favorito, le enseñas a tu hijo los valores, el respeto, la tolerancia y sobre todo la empatía. Nadie estamos exentos de sufrir algún tipo de discriminación. No sé si alguno de ustedes ha sufrido alguna discriminación en el trabajo, en la calle. ¿Cuántas veces no vas a las clínicas del Seguro Social y llegas porque quieres que te atiendan de inmediatamente y por mí tragas? Eso para mí es un acto discriminativo, Claro. porque no, señora, por 20 pesos que te quitan por semana, por quincena, una enfermera, un médico, una persona que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social, qué bonito lo dije, una persona que pertenece a esta institución no come. Ellos están para darte un servicio. Sí, a lo mejor están de mala, sí. ¿Por qué? Porque uno mismo como derechohabiente, si llegas con tamañotes a exigir atención rápida, no te van a prestar la atención. Tú mismo o la persona que llegó antes que tú los pone de malas. Hay que tener empatía, muchachos. Hay que ponernos en el lugar del otro. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pensando? Bueno, no qué está pensando, pero sí qué sientes. Al estar, imagínate tú que fueras homosexual, ¿qué sentirías al ir por la calle vestido, vamos a decirlo como dice la gente, de una manera normal? ¿Qué sentirías que por ir con tu pantalón de mezclilla, sin nada que llame la atención de la gente, estés ahí parado y simplemente, ah, ora, pinche puto? O sea, no, no se vale, digo, no es nada agradable escuchar algo que tú ya sabes, ¿sí me explico? Igual que eres una persona con sobrepeso, con lonjitas, que estás rellena, que estás gordito, que te señalen por ser gordo o que a la hora de que vamos a comer, toma, te sirvo como si
te estuviera preparando para martirizarte, para servirte en la cena navideña. Es muy desagradable, o sea, hay que educarnos a la manera de respetar, de sentir lo que siente la otra persona. Las discriminaciones por género también ¿qué te parece esto de que la mayoría de los hombres siempre se han sentido el sexo más fuerte y a las mujeres las ponen como el sexo débil? Y no es el sexo débil y tampoco el hombre es el sexo fuerte. Simplemente todos somos humanos, unos diferentes, otros iguales, unos más altos, unos más chaparros, unos de diferentes nacionalidades, de diferentes colores de piel, de diferentes maneras de pensar. Unos más guapos. Unos más guapos, unos con pelo rosa, unos con pelo blanco, otros no. Pero no es nada agradable, porque no educamos desde pequeños a los niños a respetar. Las personas que tienen una discriminación, mira qué estúpido, las personas que tienen una discapacidad son las más propensas a sufrir discriminación. Aquí dicen, ya siéntese, Alicia Rodríguez. ¿Quién es Alicia Rodríguez? Comentó algo ahí. ¿Qué comentó? Pero Raquel Rubio ya se la puso en su lugar. Muy bien, Raquel. Aquí dice Eli Cázares, amo tu cabello, gracias. Después de tantas decoloraciones no se me ha dañado mi cabello, y eso es muy bueno, porque si no ya no lo traería yo de estos colores. Bueno, en lo que se sienta o no se sienta Alicia Rodríguez, vamos a proseguir con el tema. Dice Judith, ¿por qué no veo el comentario de Alicia? Solo veo que le responden. Es que te dijo ridículo. Ah, pero ¿y se borró o qué? No, aquí está. Va, yo no lo veo. Aquí está. Pues, puedo ser ridículo, puede ser que no. Simplemente me atrevo, me gusta. Lo hago con respeto. Por el respeto como diría María Félix, el respeto que yo le tengo al público. Al público le gusta verme así. Desde un principio yo los he acostumbrado a verme así. Además estamos dando la libertad de expresión. Exactamente, es libertad de expresión. La libertad de expresión está en sus diferentes formas, tanto al hablar o al vestir. No porque alguien te diga ridículo, como, ay, mira, ya se me cayó mi tercer ojo. Estaba, pues. Bueno, ya. Una ridiculencia menos, Alicia. Ya llegó Clara, María. Clara, un beso a mi reina hasta Argentina. Llegaste justo cuando estamos hablando de las personas. ¡Ah, che, boluda! ¡Che, boluda! ¡No me rompa la pelota, nena! Tráete un mate, por favor. Bueno, Clarita, bienvenida. Clarita es una persona que nos sigue desde Argentina. Clarita es una persona con discapacidad. Que comparta. Así es, Clarita, compártenos. ¿Qué clase de discriminaciones has sufrido tú por tu discapacidad? Les decía yo que las personas con alguna discapacidad son las más propensas a un acto discriminativo. Y no solo a lo mejor no a palabras ofensivas, sino a señalamientos, a murmuraciones. Todo mundo decimos, yo en su momento lo dije, una persona con una discapacidad, si tú tienes un hijo con una discapacidad, es un angelito. No, señor, no, señora, no son angelitos, son seres humanos, sienten lo mismo que sentimos nosotros, respiran de la misma manera que respiramos nosotros, que sí tienen una discapacidad, a lo mejor notable, a lo mejor no, pero no son angelitos, simplemente hay que tratarlos como lo que son, seres humanos, hay que darles amor. Tanto a una persona discapacitada, como a una persona homosexual, como a una madre soltera, como a cualquier ser humano, amor y comprensión. No se vale ir por la vida señalando, juzgando. Dice Fernando Chávez, no es por discriminar ni nada, pero me parece que tu atuendo o disfraz es para llamar la atención. ¿Todo bien en casa? Fíjate que sí, todo bien en mi casa. Espero que en tu casa también esté todo bien. Le comentaba ahorita que es libertad de expresión.
Creo que no es para llamar la atención, es por el respeto que yo le tengo a mi audiencia, que desde un principio este programa, y hago una aclaración porque nunca había visto alguno de tus comentarios en transmisiones anteriores, este programa es con un poco de enfoque hacia la comunidad LGBT y esta es mi aportación. Esto es lo que yo hago para marcar la diferencia, para ser inclusivos y para hacernos visibles por este espacio, por otro espacio. Aquí hemos tocado gran variedad de temas, hemos tenido grandes invitados y seguimos permaneciendo por el gusto de ustedes. Y también haces locuras. Y también hacemos locuras, ¿por qué no? Porque todo se vale en esta vida. Hay que arriesgarnos, hay que vivir, no hay que quedarnos sentados para esperar y ver que la vida pasa. No, señores, hay que vivir, a eso venimos, a vivir, a disfrutar, a sonreír, a amar. Pero por estupideces, por pendejadas, por etiquetas sociales, no lo hacemos. Nos enfocamos en que la ropa interior, en el caso de las mujeres, solamente luce en una persona con una figura 90, 60, 90, que una persona musculosa solamente es la persona que puede mostrar su abdomen, que una persona alta es la única que puede realizar algún tipo de deporte, que una persona, no sé, diferentes clases de personas, que lo marca la sociedad, no lo marcamos nosotros, lo marca la misma publicidad, el mismo marketing, te ponen una persona con sobrepeso anunciando un pastel. Te ponen una persona con un cuerpazo anunciando una botella de agua. Te ponen una persona con ojo azul y la madre para anunciar unos lentes cuando no todos usamos lentes. Bueno, no todos, ¿verdad? Pues mi miopía sí me permite usar lentes, pero no los tengo, los perdí. Dice Entonces, aquí. ¿quién me saqué el pasaporte? Ah, hablando de eso. ¿Quién me lo saqué? ¿Quién se sacó el pasaporte? Vamos a hacer una pausa para hacer esto. Recuerden que la semana pasada tuvimos una dinámica de visas Mirador que realizó una rifa de un pasaporte con los gastos pagados que fue para personas con discapacidad, abuelos mayores de 60 años o bebés de 0 a 3 Yo por años. eso no pude concursar. No cumple con ninguna de las características el señor productor. Le faltó un año para los 60. Sobrepasa la edad de 3 años, ya no es un bebé, y pues bueno, ni hablar. ¿Discapacidad sí puedo? La discapacidad mental también cuenta, señor ¿También cuenta? productor, sí. Ok, ya me lo gané. La dinámica se la ganó un bebito, se llama Braulio. Braulio estuvo con 463 likes, y la mayoría de de las personas que le dieron like a su foto le dieron página, le dieron like tanto a la página de Visas Mirador como a la página de Red Producciones. Y él fue el que se ganó el trámite del pasaporte, todo pagado por nuestros amigos de Visas Mirador, que están ubicados en la calle Luisiana, 4327, casi esquina con Avenida Mirador, y su teléfono es 614-256-5872. Saludos a Visas Mirador. Aquí dice Clara, la boluda. Dice, mucha discriminación, que te digan deforme duele. Así es, Clara. Tengo la fortuna de conocerte a través de videollamadas, de conocerte a través de mensajes. Me has mostrado lo que es ser una persona con discapacidad y realmente admiro tu valor, tu entereza, tus ganas de seguir y que eres una persona libre y que te viene valiendo muchas veces. Madre lo que la gente diga, pero yo sé que lastima, yo sé que duele. De cierta manera el que te digan deforme duele. En una ocasión a mí me dijeron que yo era una persona morfa. Y me dolió porque pues yo no me siento tan así. Pero No te es... hagas, tuviste que buscar el diccionario. Está loco, señor productor. Sí, estudié, tengo kinder con mención honorífica. Bueno, total. Duele que te señalen, duele que te digan algo que a lo mejor tú ya lo sabes, pero haces todo lo posible por no hacerlo tan visible. La mayoría de las personas con discapacidad hoy en día luchan por un lugar en esta sociedad y no lo tenemos. No lo tenemos, ¿por qué? Porque el mismo gobierno, las mismas instituciones se han olvidado de colocar rampas, de hacer que se respeten
los señalamientos para personas con discapacidad. A mí me llega a dar un poco de coraje cuando yo llego a mi trabajo, yo trabajo, ya ven, en un establecimiento con un estacionamiento para las personas, los clientes. Hay los cajones para las personas con discapacidad y llega alguien sin placas de discapacitado, se estaciona y se baja una mujer guapa con tacones y tú dices, pues su discapacidad es mental. Exacto. Por más apuro que tengas, busca un lugar para estacionarte, porque esos son lugares especiales para las personas con discapacidad. Son abusones y huevones. Así es, abusones y huevones. Vale, madrista. Dice Edward, ¿qué opinas del caso que está causando controversia en estos días acerca de la supuesta relación de Maru Campos y Memo Hernández el Pelón? Pues que viva el amor. Si no se le hace con Maru, pues háblenle de mí. ¿Qué fumó, Edward? Dice chiquitita Trujillo Rodarte, de momento te duelen las cosas, pero después se te resbala. Mientras tú sepas lo que vales, nada te puede detener para seguir adelante. Digo, hay que aprendernos a dar el valor que tenemos como seres humanos. El valor que tenemos nosotros mismos nos lo damos nosotros, no nadie más. Alguien te puede decir, ay, estás muy guapa, y tú por dentro tú piensas, y estoy más fea que la madre. Y es el valor que tú te estás dando. Mientras tú no tengas ese valor, esa confianza, esa seguridad, ese amor hacia tu persona, todo lo que digan te va a lastimar. ¿Es un albur? ¡Ah, ya entendí! Mientras terminas de reír, te saludo a Janet Heredia y a Bernie Esparza, desde Ciudad Juárez, Bernie. Janet Heredia, también una seguidora. Saludos a la gente que mencionó el señor productor. Oye, atrevido Edward Green, y yo leyendo y diciendo que si no se le hace con Maru, que le hablen de mí. Me sentí muy mal, porque no, es que soy pésimo para los albures. Ya entendí, Memo Herdes el Pelón. Gracias, Clarita, dice, te amo. Ya llegó Janet Flores, Ana Valdés. Ay, caíste. Sí, caí bien feo. Moni Rosas también nos está viendo. Ya llegó Cristian Galván, Karencita Pérez. Saludos, dice Janet Redia, a Ramón, al señor productor. ¿Ustedes qué opinan acerca de la discriminación? ¿Cómo podemos erradicar estos actos discriminativos hacia cualquier ser humano? No hablemos de una minoría, no hablemos de una discapacidad, no hablemos de algo específico. ¿Cómo podemos erradicar la discriminación? ¿Tú cómo trabajas con tus hijos para erradicar la discriminación, para trabajar en ello? Señor productor, ¿usted cómo trabaja la discriminación con sus hijos, con sus alumnos? Platicando y poniendo muchas analogías, haciendo puntos de referencia y comparación, que se traten de mirar en el espejo. Eso es bueno. ¿Ustedes cómo la comparten? Digo, yo no tengo hijos, pero tengo a mis sobrinos. A ver, Rayito. Dice aclara. Rayito, mañana que te vea Rocío, te mando lo prometido. Rayito, aclara. Gracias. Me va a mandar pack. Ah, no es cierto. Rayito me va a mandar, ella hace bisutería y me hizo un arete. Entonces me va a mandar un arete que está muy bonito, tiene unos cuarcitos y tiene el arco iris de la bandera LGBT. Y pues lo estaremos luciendo el próximo miércoles, si no es que el sábado, en la conferencia. Acuérdense que tenemos conferencia el 14 de abril en las instalaciones del... ¿de dónde? De la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en punto de las 4 de la tarde. Ahí estaremos hablando sobre lo que es el VIH y lo que conlleva todo esto. Vamos a erradicar, vamos a quitar los estigmas y el tabú que tienen respecto a este padecimiento. Yo los espero el sábado a las 4 de la tarde en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ubicados en la calle Zarco y 24. ¿Es calle o es avenida? Como quieras.
Es en la Pues zarpa. ahí los espero. A las 4 vamos Lomas del Santuario. a pasarla bien en Lomas del Santuario. No crean que es en Lomas Turbas o en Lomas Ajeas. Lomas del Santuario. Ahí vamos a andar. O Lomas Ticas. Dice, ah, chinga, ¿cómo te salió esa barba? Eres un pechocho con una buena cultura familiar desde la casa. Se debe enseñar a ser empático siempre y sobre todo ser lo más humilde y humanamente posible. Janet Flores, un beso, mi reina. Saludos hasta China, de donde nos ves. Tenemos público de todo. Ella es una china poblana. Gracias. La barba, les comento, la barba es a base de diamantina y esfuerzo. Tardé mucho para hacérmela porque no me quedaba. Dice Yolanda Olivas Acosta, mi Yolis, un saludo. Disculpa, ¿qué opinas de la ley de inclusión y personas con discapacidad? ¿Crees que cumple con sus fines? ¿Es realmente con su fin? ¿Es realmente letra muerta? Ah, supongo que esta pregunta la formuló Michelle. Yo opino que está bien una ley de inclusión. Y también lo que está proponiendo la SEP, que yo estaba viendo el otro día, que vienen ya en los libros lo que es la, pues sí, la orientación, las preferencias sexuales homosexuales, valga la redundancia. Considero que está bien porque así podemos crear buenas personas para un futuro, ¿sabes cómo? Esa ley de inclusión me parece maravillosa, también tanto como para uno como homosexual, como para las personas con discapacidad. Es una muy buena propuesta y espero que no sea, como dices tú, letra muerta. Dice, así se logra, dice Clara María. Chío Montoya, ahí nos vemos, Soso y yo. Así es, tenemos una cita, acuérdense. Y también quiero recordarles el evento que tenemos del Día del Niño, el 28 de abril en la colonia Ladrilleras Norte. Nos hacen falta un dulces y juguetes, muchachos, por favor, apóyenos a Judith Peinado, a Paulina Ávila, a un conjunto de personas que están trabajando en estos y yo, para llevarles a estos niños un festejo digno para ellos. Son niños de escasos recursos que no tienen muchas veces las posibilidades de ir a la tiendita a comprar un dulce como tus hijos la tienen. Entonces, apóyanos con dulce. Hay gente que no tiene idea de las condiciones de la Ladrillera Norte, en cómo está allá, que son literal, muchos son jacales. Sí. Son jacales y los niños pues andan en situación muy precaria. Así es, realmente te mueve mucho el corazón ir ahí. Yo ya tuve la oportunidad de ir el año pasado para un evento también del Día del Niño. Este año pues se volvió a realizar y nos faltan dulces, nos faltan juguetes. Si a ti te interesa apoyar esta noble causa, comunícate al 614-336-5592 con Paulina Ávila. Esto es con toda la transparencia del mundo. Este evento lo hacemos todos, no nada más ellas, no nada más yo. Hay un equipo de personas, hay muchas personas que se sumaron a esta causa y es con un buen fin. De perdida que un día los niños se la pasen bien, convivan y hacer lo posible por crearles buenos recuerdos. ¿Y por qué no en un futuro hacer algo por esa colonia que realmente está muy, muy olvidada, no solo del gobierno, sino de todos nosotros? Porque es una colonia que está allá, lejos, 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 decía Melesio, el de una novela. Que era Ignacio López Tarso el que hacía ese personaje. Para que se ubiquen, tienen que pasar por Riberas de Sacramento. Tienen que atravesar todo Riberas de Sacramento e irse rumbo al cerro o al llano, y es cuando llegan a la Ladrillera Norte. Sí, está. Yo cuando fui me quedé asombrado porque está casi pegado a la caseta de libramiento. Sí, me quedé impresionado. Mira, aquí hay un comentario muy bueno de Chiquitita Trujillo Rodarte. Mañana te doy un donativo. Gracias.
Gracias, chiquitita. Igual a todos los que voy a ver mañana en la junta mensual, espero que lleven una bolsita de dulces, algo para estos niños. Susana Hernández dice, y cuando te discriminan por ser promotora, deja tú que te discriminen por ser promotora, que los de otras marcas te ponen el pie. Eso es muy feo, para todos sale el sol. ¿En serio? Yo pues represento cierta marca y hay otras dos marcas. ¿A cuál marca representas? Yo, ¿hay Kir o no hay Kir? Ok, Kir. Hay Kir donde sea. Hay Kir. Entonces yo represento Kir, Dubi y Swan, productos 100% de calidad, libre de sodio, bajo en grasas y con los más altos estándares de calidad de higiene, traídos e importados. No se van a arrepentir, pruébenlo. Bueno, después de este anuncio, las otras compañeras de otras marcas, hay veces que te ponen el pie, por ser a lo mejor una de ellas marca líder, que creo que todos la conocemos. No, yo Bafar no compro, Y otros que son de Bafar, no, pero Bafar no es marca líder. Por eso, pero produce diferentes marcas. Produce, sí, pero lo que es las de Sigma y las compañeras que no me dejan mentir, Sigma, que viene siendo Chimex, todas ellas tienen un, por ser marca líder, se sienten muy superiores a las demás marcas. Entonces, tú llegas a una tienda y la mayoría de las promotoras de Sigma son de las que nada más mis chicharrones truenan y aquí se hace lo que yo digo porque yo soy marca líder. Entonces, ahí es un acto discriminativo por parte de ellas. Esto aplica a discriminación laboral. Pero es que, ¿cómo no? O sea, un pan chicha con salchichón Chimex es lo máximo. Sin comentarios, sin comentarios. Un saludo a la maestra Margarita Álvarez. Saludo a la maestra. Maestra, compártanos usted como maestra cómo lucha con la discriminación con sus alumnos. Dice Yolanda Olivas, ¿crees que la Procuraduría de Protección del DIF está dejando en estado de vulnerabilidad a todas esas niñas y niños y adolescentes de esas colonias como Ladrilleras? Que si lo creo, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar que la Procuraduría de Protección del DIF no hacen absolutamente nada. A lo mejor sí lo hacen, pero no se ven mejorías en la colonia, no se ven mejorías en los niños. Hay niños que tienen que salir muy mucho de la colonia para ir a una escuela. El camino para llegar ahí es un camino que está realmente feo. Es un camino que si bien pueden ir a aventar un cristiano por ahí, después de darle una buena ejecución, van y lo avientan ahí. Demasiada falta de alumbrado público, carecen de agua. ¿Y qué decir de establecimientos donde puedan ir a comprar pues lo de sus necesidades básicas? ¿Sí me explico? No es como uno que sales y en la esquina está tu tiendita. Tú como, espero que los del DIF, que yo sé que nos están viendo, Michelle, propongas o hagan algo para esa colonia, y no solo para esa colonia, para todas las de la periferia, porque pues no, o sea, no se vale que todo lo que se genera con impuestos o el dinero que reciben las instituciones se estén sentando en él y no hagan absolutamente nada. No basta con decir, ay, vamos a hacer la rosca del Día de Reyes, la mega rosca en la Plaza del Ángel, y vengan todos por su cachito de rosca. Y como somos muy pendejos, ahí vamos, corriendo por un miserable cacho de rosca. Pero déjeme decirle que ya no, porque a Corral le molesta que digan que es de reyes. ¿De qué es? ¿De reinas? No. ¿De qué? Acuérdate que lo de la mega rosca se quitó desde Duarte porque no tragaban a reyes. Ah, ya entendí. Entonces cuando ya se eliminó eso de la mega rosca de reyes, lo único que se quedó es el encendido del árbol. Pues sí, ubícate. Pero son eventos que hacen, pues se va el dinero de Oquis, se va el dinero en vano. En nada. En nada, hay un árbol, qué maravilla. Y tristemente vamos y llevamos a los hijos a que vean cómo se enciende un árbol cuando en tu casa puedes hacer el encendido de tu árbol. Y ese dinero que vas y gastas ahí, porque el de los chicharrones, el de la soda, el pintacaritas, el que te vende la fotito del recuerdo, los Reyes Magos, lo que sea, todo eso que gastas ahí puedes invertirlo en tus hijos, en tu casa. Saludos a Adriana Villarreal Legarreta, saludos, cuídate mucho, dice ella desde Cuauhtémoc.
Dice Chio, ella dándole consejos a los malosos. Mira, ves, aquí hay un comentario que dice, eso dicen las chiminas, se creen la divina garza. Ah, es que déjame que te platique que como promotores de diferentes marcas tenemos nuestros sobrenombres. Chiminas, Chimex, Kirinas, Kir y Bafarinas, Bafar. Así es como nos identifican. O ahí sea, tú eres Kirina. Yo soy Kirina, 100% Kirina, producto de calidad. Bueno, entonces vamos a quitarnos esto de la discriminación. Vamos a respetar, vamos a dejarnos de prejuicios, de pendejadas, porque realmente son pendejadas. Dejemos a un lado que si es gorda, que si es flaca, que si es alta, rica, que si se quitó una costilla, dos. Saludos, Talía, yo sé que nos ves. ¿Qué? Si lo puedes soñar, lo hace realidad. Pues sí. No, que no, por cierto, no le hemos mandado video a Chuponcito. Ya no le hemos mandado nada. No, ya no le hemos mandado material a Chuponcito. Vamos a mandarle un material a Chuponcito. Dice, entonces, ¿estás de acuerdo que los programas sociales son inoperantes? Claro. Sí, totalmente. Totalmente. Perdón, pero sí estoy de acuerdo que son inoperantes. Y además hay mucha gente muy incompetente ocupando un puesto que realmente no saben desempeñar bien. Que están ahí porque son el hijo de, el compadre de, o simplemente porque generan un ingreso elevado. Lo siento. Se tenía que decir y se dijo. Como dice el mame que traen ahora en Facebook. Sí. Ay, me exalté. Es que no me pongan a hablar de funcionarios porque me da harta muina, como dicen allá en Veracruz, que por allá también nos ven, por cierto. Saludo a todos los jarochos. Bueno, retomemos todo esto. Hay que respetar, hay que educarnos a ver, oír y callar. Nos falta mucho como sociedad para poder erradicar la discriminación, para poder ser tolerantes y ser inclusivos. Aplaudo a las personas que son inclusivos, a las personas que tienen empatía. Mi respeto para todos ustedes que son empáticos. Dice Clara María Garat, ya le mandamos un saludo desde Argentina, señor productor. Dice, un abrazo a tu productor que es muy divertido. Ah, ella sí sabe, sí conoce. Inflale el ego, Clarita. Pero bueno. Es sabia, Clarita. Que mira que sos argentina y a veces no le sube bien el agua al tinaco. No importa, cuando tenga oportunidad voy y me como una longaniza. Ay, un mate, dicen que es delicioso. Ya me dijo que un mate, que ella anhela que un día esté tomando mate aquí en el programa y lo voy a hacer. Pues que nos lo mande por estafeta, UPS o DHL. FedEx es la que... FedEx, o sea... Es la que rifa. Que entre ahí, puede encontrar la dirección de Red Producciones o directamente a mi teléfono y que aquí que te vean tomando. Ay, esta Yolandita dice, ¿por qué crees que las autoridades no combaten la discriminación desde la prevención? ¿Por comodidad? Por números, por presentar números en sus informes. Nada más. Pues ya lo dijo el productor, yo dije que por comodidad, porque sí, son funcionarios que son cómodos, que nada más llegan y se aplastan en una silla y ya, ahí se les va la mañana, el día tragando sin hacer nada. Y se ha visto. Ahora con lo de la despenalización del aborto, que para mí también es un acto discriminativo, el que no apoyen la despenalización, que vaya, no están peleando por en sí el aborto, simplemente despenalizar, lo que me parece muy bueno, porque aquí en el estado, no sé si sepan ustedes, hay mujeres presas por haber abortado, y no se vale que estés tras las rejas por una decisión que tomaste simplemente porque no te podías hacer cargo, porque no querías ser mamá o porque te sentías que se te venía el mundo encima. Hay una y mil razones para haber hecho su aborto, y qué triste que estén presas. No me parece justo y apoyo la despenalización del aborto y respeto la decisión de un cuerpo ajeno, cosa que todos deberíamos hacer.
También me parece un acto discriminatorio lo que sucedió en Nayarit. Nayarit, que estaba, que estaban trabajando los activistas LGBT por el matrimonio igualitario, el cual se sometió a una votación nocturna en la cual la mayoría de la gente dormimos, y ellos hicieron su votación nocturna y decidieron que no iban a aprobar el matrimonio igualitario. No, señores, como personas homosexuales, no buscamos la bendición de Dios, no buscamos irnos a parar a una iglesia. Es un derecho, es un matrimonio civil, es una unión, se acabó. No es más. No vamos a ir a entrar a una iglesia con una cola de 20 metros. Que sí, igual tienes tu derecho. Sí, pero simplemente la iglesia no lo permite y pues no se forza, pero sí, siempre y cuando es un esto es un derecho civil. Todo mundo, ¿por qué personas heterosexuales pueden casarse y personas homosexuales no podemos? Por sus prejuicios pendejos. Los de profamilia, esas personas de profamilia que aman y defienden a la familia tradicional, bueno, eduquen a sus hijos, a su entorno, para que no realicen una boda homosexual. Aprendan a respetar. Si ustedes tuvieron su derecho de casarse con una mujer, de tener hijos, otórguenlo a las personas homosexuales, a las personas que desean contraer matrimonio con alguien de su mismo sexo, que es por amor, no es por moda, no es porque, ay, sí, quiero ir a perder el tiempo llenando formas y buscando un amparo para poder casarme. No, señor, es simplemente un deseo y es un derecho y se acabó. Perdón, me exalté. Está bien. Sí, dice Judith, sí, es muy chido, Ramón. Oigan, Ramón tiene su programa, pueden entrar y chulearlo ahí. Y ya no lo he podido hacer. Ya y no darle comentarios en su programa de superación y desarrollo, que por cierto es muy bueno, que no ha tenido tiempo de hacerlo, pero pues lo que pasa es que tuve que hacer el noticiero de ahorita de don Héctor Bernal. Entonces, ah, es que hizo un noticiero y ya le anda haciendo al Joaquín López Dóriga. Ok. No se crean, me van a correr. Dice algunas personas. ¿Quién es tu telonero? ¿Quién es tu telonero para las conferencias? Dice Chiquitita Trujillo Rodarte. Señor, estamos en un tema muy interesante. Algunas personas discriminan nuestras marcas, compañero, creen que no sirven. Aquí dice Soco González, muy bien, pues se tenía que decir y se dijo, y yo me despido de ustedes. Ya llegamos al final de esto. Acuérdense de lo de Ladrilleras Norte. Nos faltan dulces y juguetes. Comunícate al 614-336-5592 o bien pide informes en Red Producciones, o si me tienes en tu contacto de Facebook, que es Isaacito Rumplestinky, por ahí comunícate, o sígueme por medio de Instagram, porque ya tengo Instagram. También Red Producciones. Como el Rumple, o sigue a Red Producciones por medio de Instagram. Acuérdate que tenemos una cita este sábado 13 de abril a las 4 de la tarde en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el auditorio, para la conferencia que se titula Soy VIH y esta es mi historia. Me daría mucho gusto verte ahí, podernos tomar la fotito del recuerdo. Esta instalación está ubicada en la avenida Zarco y 24. Acuérdate que la entrada es libre y gratuita. No vamos a cobrar, es gratuito, es para crear conciencia, es para quitar los estigmas del padecimiento, es para que veas un poco de cerca y tengas empatía con una persona con VIH y no discrimines por una enfermedad. Así yo es. Me voy a despedir con una frase que me gustó mucho. Dice, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Acuérdate que eres luz, enciéndete, te veo el sábado y la semana que entra el miércoles aquí por Red Producciones. Nos vemos. Un beso.